Tu opinión es importante. Compártela con nosotros. Abriendo el juego presenta. El fanático se expresa. Y entonces de vuelta con más en esta mañana. Son las 8 y 10 minutos este lunes 19 de febrero. El lubricante sintético líder del mercado es Móvil. El de última tecnología y con alto rendimiento es Móvil. El que extiende la vida útil de tu motor es Móvil. Todos esos beneficios lo da Móvil. Sí, señor. Se mantiene Luis León con nosotros para contestar algún tipo de pregunta, alguna sugerencia que la gente tenga con respecto al baloncesto de la NBA. Ya hemos hablado del cambio de Licey y Toros. El pasado viernes se confirmaron un par de informaciones. Leury García se queda en el equipo de los Gigantes del Cibao luego de que por horas se dijera que tenía una oferta grande desde el vecino en la región del equipo de los Gigantes. Esto también el viernes veo muy activo a los gerentes hablando de manera pública. Veo a Ángelo Valles prácticamente hablando diario, pero también tiene una razón que Ángel esté hablando mucho, porque ese momento se dijo la semana pasada como que él no estaba, como que no iba a seguir como gerente. No, y se ha especulado mucho sobre la situación de él desde que las Águilas fueron eliminadas. Ángel habló en la Liga Radio y en Diamante Deportivo, programa también, donde está Paloma, Juan Fran y está Martín, y habló del caso Villar. Le preguntaron puntualmente por el caso Jonathan Villar, un caso que la verdad es que está en el aire. Y él dijo que Jonathan tiene todas las intenciones de volver a Águilas Cibaeñas. Ya habría que ver de parte de la gerencia y de la presidencia qué van a hacer con Villar, si lo van a cambiar, si lo van a retener o qué van a hacer, porque Villar pertenece a las Águilas. Sí. O sea, Villar no es un tipo que va a la agencia libre, ni mucho menos. Mira, rehidrata y repon lo que necesitas. ¡Con Gatorade! La fórmula original de lo que nunca paramos. Señores, he hecho un reguero aquí. Es una muy buena forma de salir del libro. Este fin de semana, ¿qué pasó, en el Dynasty Sport Park? ¿En dónde? En el Dynasty Sport Park Stadium de Carson, California. La selección femenina de fútbol derrotó 1-0 a Guyana y se clasificó la Copa Oro. A la Copa Oro. Qué bueno, felicidades para las muchachas del fútbol. Sí. Vamos a comunicarnos con Dilio Guerrero, que está allá en Los Ángeles. Vamos a hablar con él, que está haciendo una cobertura ya para toda la República Dominicana. Catrín González anotó el tanto del triunfo a los 55 minutos. Y siendo la heroína de este partido. Oye, la pelota invernal, yo no lo quiero. No, me está comiendo por dentro algo. ¿Qué cosa? Tengo algo que me come por dentro. Ah, sí. Que te mata, que me mata. Yo no quiero creer. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que yo le digo un palo, una fuente. Ay. Sí, a mí me han orejeado de algo que pudiera estar dándose. Sí, pero escúchame. Si en la próxima semana, pues escúchame. Si tú no vas a decir nada, con nombre, apellido y con información puntual. Espérate. Tú también te vas a meter en la ola de la fuente, chico. Pero tiene agua esa fuente. Espérate. Cállate. Señores. Tú también. Cállense los dos. No, ¡suerte! Yo estoy preguntando. Dilo. Pachá y Franklin. Pero se quedan tranquilos. Oye, se parecen los dos. Un momento. Me dan una información. De un posible dirigente del Lidón que se anunciaría en los próximos, la próxima semana o meses, que yo no lo voy a decir porque no lo creo. Yo no lo creo. Pero la fuente que me, la información, la persona que me da la información es un tipo del béisbol, que toda la vida ha estado en béisbol. Cuidado con la fuente. No. Yo no la voy a dar porque no la creo. Ni siquiera a él se la creo. Ah, bueno. Por el nombre que me ha dado. Ah, bueno. Cuidado si es una fuente del Chavo. Una fuente del Chavo. ¿Cuál es la fuente del Chavo? Que estaba seca. La fuente del Chavo estaba seca. Sí. ¿Cuál fuente estaba seca del Chavo? La que el Chavo siempre iba a tirar. Parece un merengue de quinito. Ah, tú dices en la vecindad. Pero era en el patio de atrás. En el patio. Esa fuente tenía agua. Pero porque ellos le tiraban unas monedas. Sí, pero muy poca. Y después el Chavo iba y se la llevaba. Pero quedaba atrás la casa de doña Clotilde. Pero y estaba de, casi seca. Y de ese era un patio que no lo ponían mucho en la serie. Por ahí es donde llega el señor Hurtado y se roba la plancha. Claro, por atrás. Sí, por una ventana de ahí. Por atrás el señor Hurtado. Sí. Qué barbaridad. Los Leones del Escogido este sábado cumplieron 103 años. Ah, felicidades al Escogido. Felicidades a los Rojos. ¡Hola! Lo voy a tumbar otra vez. Hola, yo soy la chochola. Ay, mi madre. Si me prueba, no minora. Yo soy la chochola y tú me pruebas. No minora. Miraya. Dímelo, cariño mío. Aquí, Miraya.
Dímelo. Acoté cansado, yo trabajé en el comando de campaña de Domingo Contreras y voy camino al comando porque el grupo de WhatsApp no han dicho nada y no tengo internet. Y, ¿tú sabes algo, mi niña? Bueno, ¿De qué? ¿De Domingo Contreras? De los resultados. No sé. Va camino para allá. Ay, no me digas. Cuidado, mi Naya, en el aire no me lo digas. No, te lo voy a decir. Te voy a proteger. Mi Naya. Dime, cariño. ¿En qué centro tú votaste? Me toca en el Buenos Aires de Herrera. Necesito un favor tuyo. Dime, el que tú quieras te hago. ¿Cómo? Sí, que me venga a buscar. Sí. Para que te lleve esta urna. Hay una urna que se ha quedado. Se ha quedado. Francisco Peña. Yo, me parece que usted no votó, ¿verdad? ¿Eh? Usted no votó, ¿verdad? Fue parte del 70% de abstención de votos en estas elecciones. Es una muestra más de que en este país hay que unificar esas elecciones. ¿Usted no votó? No, 70%, no. Un récord histórico. ¿No había candidato que lo motivara? No había. Ok. Pues no te queremos leer. No quiero ver quejándose. Y escuchar quejándote de algo de tu municipio. De tu municipio. No, está bien, tranquilo. No queremos hacerlo. No, tranquilo. ¿Cuál era el alcalde o los alcaldes que iban en su municipio? Bueno, Francisco Peña. ¿Ganó mucho a poco? Sí. Aquilino Serrata. Ajá. El hombre del famoso taxi. Okay. Y. Sí. Que eran los dos que estaban en la puja. Y ganó Francisco Peña. Pero le sacó como 30, 40 cuerpos de vitales. Bueno, debiste ser parte de la historia del municipio haber votado. No, tranquilo. Debiste haberlo hecho. No, tranquilo. Si es fácil. ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué? ¡Buongiorno! ¡Buongiorno, Italia! Después de una llamada de la chochola, yo soy Italia y cuelgo y no digo nada. Sí. Pero... señores, yo quiero hacer una pregunta a usted. Ajá. Se fue a Italia. Por casualidad, Ricardo, ¿su papá algún día lo agarró por el pecho, como hizo la mamá de Julio Franco? A mí sí me agarraron por el pecho. Claro. Una vez yo me desaparecí un día y me puse a hablar disparate. Yo viendo esa entrevista, me recordé de mi papá cuando yo me gradué de la Marina, que yo soy un guardia. Y me dijo mi papá, pues está preso y no sale de esta casa esta noche. Bien hecho, eso era. Pasa que antes uno no se. Gracias, Italia. Uno no se frustraba antes. Una vez andaba yo con un amigo tuyo. ¿Con cuál bandido? No, con el que su mamá vivía por tu casa. Ah, con el Coco. Está aquí, por cierto. Le dice que te Punta Cana. ¿Ha votado? ¿O está aquí? No, aquí. Ah, okay. Parece que buscando otros horizontes. ¡Ay! Qué bello. O sea, que en mi casa me decían que no le gustaba la juntiña con el hombre. A mí también en mi casa me lo decían. Y yo dije... Ah, bueno. Y tuvieron razón. Sí, ¿Tuvieron razón? No, él era muy bueno. Era muy bueno. Ok. Y yo, haciendo lo que era. Ok. Y yo me iba con él para un sitio y dije que iba para otro. ¿Cómo? Y se dieron cuenta en mi casa. Bien hecho. Cuando abrí esa puerta... Y papá. Sí, porque será otro tiempo. Tú saliste ya. No, yo no tenía teléfono. ¿Quién va a tener teléfono? Me acuerdo que yo andaba con unos vecinos y cuando yo llegué, la mamá del vecino me dijo: mira. Ay, bobo. Tú llegaste a tu casa. Sí. Yo soy tú y no llego. ¡Hola! ¡Ricardo! ¡Ay, mi madre! ¡Ricardo! ¡Ey, Pancracio, carajo! ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la casa, mijo? Estamos bien, Pancracio. Usted qué raro llamando en esta época. Es que yo llamé de aire, pero no cayó la llamada. ¿Ves, Ricardo? ¿Y ya ahí está ahí? Claro. Estoy aquí, Pancracio, mi querido. ¿Cómo está usted? Bien, mijo, ¿y tú? Bien. Ah, pero qué bueno. Y ahí digo que Natasha llegó de nuevo. Qué bonito. Están todos juntos y ya otra vez. Ya no están en Nueva York y tal, tampoco. No, ya estamos aquí. Natasha se reintegró hoy. Ah, pero qué cosa más bien. Ve, Ricardo, yo estoy llamando porque yo es que la isla dije que no va a contratar más. Ah, Tony Peña ya. Dije que no va más nunca con el águila ahora. No, Tony Peña no va a dirigir ya. Lo hizo público el gerente. Bueno, pues eso está bien, porque es gerente. Sí, claro, Ángelo Valles. ¿Es Carú? ¿Y ahí para cuándo? Porque ya está bueno también, yo creo. ¿Tú no crees, Ricardo? No. Con Ángel, usted dice. Ya está bueno, ya está bueno. Chilote, despiértame, hijo. ¿Oíste? Chilote. Ya está bueno. Ok, gracias, Pancracio. Gracias, Pancracio. Molesto. Me imagino que Pancracio ha estado dolido por el tema de Don Papi Bisonó, ¿no?
porque es una gente de esa época. Por supuesto. Papi Bisonó fue un hombre de... Tú sabes que uno habla de Chilote, de que Chilote estuvo en todas las Águilas, pero Bisonó, aún menos que Chilote, pero no jugó, fue influyente en todos los aspectos de las Águilas. Sí. ¿Fue el que descubrió a Diloné? El primer comisionado. Y el deporte nacional, el primer comisionado, sí. Esa expansión del 83 es gracias a Don Papi. Tanto tiempo en las Águilas, tantos campeonatos y más que influyente en la historia del equipo de las Águilas Cibaeñas. Sí, totalmente. Lo que pasa fue que no fue pelotero al nivel de Chilote, pero sí, la historia de las Águilas Cibaeñas y de Santiago de los Caballeros está ahí con Don Papi. Muy jocoso, Don Papi. Sí. Y vivió. Yo tuve la oportunidad de compartir con él en el ceremonial 56 del Pabellón de la Fama, cuando exaltaron a Francisco García. Y cuando fue a ponerle, a entrarlo, le dijo, a este hombre hay que andarle rápido por el tamaño. Ah, Francisco. Sí. ¡Ey, hola! El alcalde de Dajabón perdió por un voto, mierda. Hay un lío. No, pero ahí faltan 40% de ¿Eso de, está de pegado o pegado? Sí, eso lo van a volver a revisar. Estaba pegado, están pidiendo reconteo ahora. No, qué raro. Eso me acuerda cuando a uno se le caen esas jugaditas por medio punto y tú empiezas a recalcular ese bendito que falló ese tiro libre, ese tiro abajo el palo. Cuando uno hace su jugadita, ¿tú sabes dónde, Natacha? ¿Dónde? Me hacía falta hacer esa pregunta. En las bancas, Juancito Sport. Porque eso, Juancito, una banca para fans. Y que el dolor de garganta no arruine tu día, bien Araújo. Wow, estoy malo de la garganta. Cogí lucha ahí en ese colegio ahí de seguridad. Ángime contigo. No me han pagado, pero yo espero que hagan como leyenda. ¡Combátelo con Ángime! ¿Pero en qué colegio, Franco? ¿Diga? ¿En qué colegio? Ah, uno por aquí por obra pública, que me consiguieron esa búsqueda ahí. Ah, trabajaste. Estoy llamando al que me consiguió la búsqueda para que me traiga el sobrecito, que no lo han traído. Bueno, Franklin Milton, yo creo que sabía que pagarlo adelante. Es que eso no es como en leyenda, porque en leyenda uno siembra en tierra buena. Ojalá yo no haya sembrado en tarde ahora. Qué valor. Tú, Ángime, te brinda frescura que te hace sentir como nuevo. Búscala en sus dos presentaciones, Ángime en tableta y Ángime en spray. Consulte siempre su médico. Buen día, jóvenes. Buen día, Franklin. Feliz inicio de semana. Igual para ti. Dos puntos. Mi amigo y hermano May Rodríguez quiere, no sé si Ricardo Nanita cuenta como que él pasó del Licey a los Toros y mató. Claro. Él dice que sí, ese cuenta. Claro. De lo que ustedes estaban hablando. Por supuesto. Y sobre el juego de estrella, bien. No, tal vez se podría hacer como hacen el Pro Bowl, una semana antes de la final. Los que juegan en la final no juegan. Y por si evita lesiones, tal vez, no sé, organizar la final, porque el Pro Bowl lo hacen así, no, pero también, para evitar también, lesiones. Pero también están cansados a esa hora, tú sabes. Y los que están para el Super Bowl no participan en el Pro Bowl. Son dos equipos en el caso. Óyeme, Luis está ahí y podría hablar más sobre eso. La NBA le ha buscado la vuelta a ese juego. Le ha buscado, pero es que no pueden. Le han ofrecido, le ponen dinero a los jugadores. Le hicieron un formato donde se cierra el partido al último cuarto, los últimos minutos. Y no han podido, es la realidad. O sea, le buscaron de que soltaron el este y el oeste y hicieron equipo con equipo de que Team Giannis, Team LeBron, Team Steph, pero no han podido, es la realidad. Ayer, el sábado le hicieron un reconocimiento a Larry Bird. Larry Bird, a pesar de que jugó los Celtics, nacido y criado aquí en Indiana. Uh-huh. De hecho fue a Indiana en la Universidad de Indiana State, y él en su agradecimiento, en su discurso de agradecimiento, exhortó a los jugadores que por favor dieran un juego competitivo en el día de ayer para que sea interesante. Y como le pagaron fue que en la primera mitad el equipo del Este metió 104 puntos para la mayor cantidad en la primera mitad. No, en el caso de Bird, dirigió a Indiana Pacers y trabajó en oficinas por muchos años. Completo. Larry Bird, yo diría que uno de los jugadores más queridos aquí en la década de los 80. El amor de los 80 está dividido, como estuvo dividida la NBA en los 80, entre Magic y Bird. Aquí hay muchos fanáticos de la River. Muchos. Muchísimo. Muchos fanáticos de una generación anterior a la de nosotros. Claro.
Yo estuve hablando con Julio Mantega, que se encarga de relaciones públicas del NBA Legends, que fue el que preparó el reconocimiento a Larry Bird, y me hablaba de cómo los mismos jugadores ven a Larry Bird como un personaje místico, algo de lo que tiene Jordan. Dice que solamente él es segundo de Jordan, porque todos los otros son leyendas que salen, que reconocen, que hablan con los jugadores jóvenes, y no es el caso de Larry Bird. Larry Bird está en su lado, aparte, no se deja ver mucho, no comparte, no anda con séquito ni siquiera. Él me dijo, andaba sin seguridad, andaba con su mujer solamente. Y los mismos jugadores, cuando lo veían, se ponían a temblar y decían, wow, mira Larry Bird. A Jaylen Brown le preguntaron sobre eso, y el mismo Jaylen Brown que juega para Boston Celtics, dijo, wow, qué honor tener a Larry Bird aquí. Es que yo nunca lo he visto en Boston. Nunca he tenido la oportunidad de conocerlo. Sí. Qué bueno que pude ver a Larry Bird aquí en Indiana. No, y porque decir, tampoco se deja ver. 221-2116, para usted comunicarse con nosotros en esta mañana. Hola. Buen día. Pedro de este lado, bendiciones para ustedes. Hola, Pedro, igual para ti. Yo, desde mi punto de vista, mi opinión personal, ya yo creo que el juego de estrella y todo ese evento se hace para fines de darle descanso a los jugadores, no para fines de que es como se vea como un atractivo, porque es que independientemente de, hay muchas cosas que se han perdido, como por ejemplo que tú no le ves como la esencia a los jugadores, porque también vamos a ver que sea un juego de estrella para que ellos se estiman, pero también tiene que ser un poquito competitivo, no puede ser de esa manera, viéndolo yo, y también la competencia de donqueo, como que yo creo que eso, yo personal, yo creo que eso como que no le genera como mucho ímpetu al fanático, honestamente, porque es que no hay variación en base a como tú, desde la época de Jordan prácticamente vienen siendo casi mente los mismos donqueos, o sea que. Y quiero que me digan algo, por favor, que me dejen saber sobre el cambio del Licey, que sintonicé tarde. Muchas gracias y bendiciones. Gracias por tu llamada. No, la competencia de Donqueo ha tenido su pico alto y su pico bajo. En la época, obviamente, de Jordan, con Dominique Wilkins y compañía, fue un pico alto. Vince Carter, cuando iba a la competencia de Donqueo, era un tema espectacular. Uh-huh. Y yo creo que el último pico alto que tuvo la competencia, bueno, también hubo un pico alto con Dwight Howard. Y Blake Griffin no fue una vez Blake Griffin voló un carro que patrocinaba el evento, una marca, y lo de Zach LaVine y Aaron Gordon fue un pico altísimo, porque fue una final de dos donkeadores espectaculares. El problema es que ya todo está hecho. Sí, pero en ese momento también estaba hecho. Sí. O sea, cuando Gordon y fueron... Porque eso fue nivel superior. O sea que ahí coincidieron dos fenómenos del donqueo que fueron y montaron un espectáculo. Sí, claro. Pero el tema de figura también. En la figura de esta competencia de donqueo era Jaylen Brown. Pero nadie quiere ir... La de tres vive porque todavía van nombres grandes. Claro. Porque va Lillard, porque va Curry, porque va... Ahora fue Haliburton y otros. Pero el día que la de tres, que no corre riesgo como la de donqueo, no vayan... también va a bajar, porque la gente lo que está buscando es a sus ídolos viéndolo competir. Uh-huh. Mi idea para la competencia de donqueo, para poder reinventar, la que yo siempre propongo es, pon a una persona a bloquear el donqueo y vamos a ver qué pasa, de si alguien se la puede donquear al otro en la cabeza. Yo le pregunté a Jaylen Brown, yo siento que tú eres de los mejores donqueadores en el juego, no con potencia en el juego. ¿A quién te gustaría a ti, para el año que viene, si tienes la oportunidad de participar, donqueale? Y él me dijo, el más grande. Yo dije, el más grande va a ser Wemby. Y él me dijo, pues a Wembanyama quisiera donqueale. Y yo creo que eso sí sería un atractivo. Tú pones a Wembanyama, tú puedes a Rudy Gobert, tú pones a los jugadores defensivos, van a De Bayo ahí, a tratar de tapar el donqueo, a ver quién se la donquea a ese. Tú vas a poner un jugador profesional ahí, claro, como un Samba, a que le estén pasando por encima. No creo que lo acepten, claro, porque los jugadores también tienen como el... miedo de pasar vergüenza y de perder. Claro. Por ejemplo, LeBron James nunca participó en una competencia de donqueo en su carrera entera. Y yo tengo mi teoría de que quien daña la competencia de donqueo es LeBron James. Porque anteriormente, en las generaciones anteriores, todas las grandes estrellas pasaron por la competencia de donqueo. Y LeBron cambia eso. LeBron nunca participa en la competencia de donqueo. Y a partir de ahí, ninguna superestrella ha participado en la competencia de donqueo. Tan sencillo como eso. Jordan estuvo, Kobe estuvo...
los jugadores de ese nivel que eran donqueadores. Vince Carter. Y Kobe podría, como quien dice, representar el último jugador que como que le daba ese apoyo, ese espaldarazo al fin de semana de estrellas como tal. Ahora, y Luis, ¿y si en algún momento, con toda esta camada de jugadores internacionales que hay en la NBA, el juego de estrellas empieza a ser el mundo contra Estados Unidos? O sea, que pongan en un grupo a Jokic, a Doncic, a Towns, a Giannis. Y a Giannis, y del otro lado que pongan a Curry y a sus jugadores norte, LeBron, si esa modalidad puede ser que tenga un morbo atractivo de competencia. Eso sería interesante quizás para un primer año. Recordemos que cuando muere Kobe Bryant, que cambian el formato, el primer año fue bueno, fue competitivo. Uh-huh. Se jugó algo, sobre todo en el último cuarto, donde había que alcanzar los 24 puntos para acabarse. Uh-huh. Lo que pasa es que eso no va a ser sostenible en el tiempo. Ellos mismos van a perder incentivo. Había un comentarista argentino que decía anoche mismo en el estadio, pues yo le pusiera dinero. Pero el problema de eso es que estos son multimillonarios. Claro. En el In-Season Tournament había jugadores como el nuestro, como Lester, por ejemplo, que se estaban dando $500,000 y ganarse $500,000 es duplicar su salario. Pero estos son todos estrellas. Estos son todos que están ganando 20, 25, 22, 30 millones de dólares, hasta 50. Entonces yo no veo qué cantidad de dinero tú pudieras ofrecerle a ellos como incentivo para que ellos realmente se interesen por el juego de estrellas. Sí, totalmente. Mira, vamos a tomar una llamada. Hola, buen día. Buen día. Saludos, muchachos. Sí. Hey, señores, felicitar una vez más por el podcast, el de Franco. Fenomenal, de verdad que sí. Muchas anécdotas, uno se dio cuenta de que Franco en esta ocasión es un tipo que estudia mucho, que lee mucho, es filosófico por momento. Y yo me quedé sorprendido. De verdad que esperaba un hombre maduro, pero como con tanta vivencia y tanta educación, de verdad que me sorprendió. Felicidades por eso. Luis León, gracias. Está haciendo un trabajo magnífico por allá. ¿Cómo? De verdad que yo creo, yo cojo el timeline tuyo y empiezo a seguir Juego de Estrellas. Oye. Está magnífico, de verdad que sí. Felicitaciones, hermano. Gracias. Y por último, el tema de que dice Ricardo, de los gringos y el mundo contra, verdad, Estados Unidos, estaría fenomenal. Pero yo creo que los gringos no quieren, porque es que no salen ahora mismo. No salen. Así de categórico, no salen, pero van acá. Pero del top five hay cuatro que son extranjeros. Jokic, Gianni, Luca, Embiid, no salen. Tiene un punto. Salen salir los gringos, los criminales. Espérate. Durán. Espérate. LeBron, Curry. Taylor. Bueno, vamos a hacer esa dinámica. Ponlo ahí en el radio. Sería bueno sacarlo, pero bien hecho, porque el quinteto. Sacar 12, tú tienes que sacar varios armadores, varios churingar, pero sería bueno sacar un 5 inicial. Un quinteto para no complicarse. Porque usando los nombres que estaban. Tranquilamente en el mismo quinteto pueden jugar Luka, Giannis y Jokic. 3, 4 y 5. Luca como 3, Giannis como 4 y Nikola Jokic como 5. Y si te vas más allá de Estados Unidos, tú tienes a Shai Gilgeous-Alexander, que te puede hacer canadiense. El armador. El canadiense también. Armador, o sea, que no es estadounidense. No, es canadiense. ¿Usted va a decir, mira ya? No, hablar del oyente que llamó sobre el cambio del Licey. Repetimos, el Licey adquiere a Esteuris Ruiz, de 24 años, que en la temporada pasada alcanzó 67 bases robadas en 80 intentos, por George Valera, quien había llegado al Licey desde las Estrellas Orientales. Exactamente. Ese fue el cambio que se dio el sábado. Y el viernes se confirmaron un par de informaciones con respecto a firmas o retenciones de conjuntos de nuestro béisbol invernal. Oye, ya me dieron un quinteto aquí. Ah, sí. Aquí hay unos técnicos. Luca. Luquita. Shai. Giannis, Jokic y Embiid. Lo que pasa es que Embiid ya representa a Estados Unidos. Embiid deja de ser jugador internacional porque ya se declaró que como norteamericano. Y de hecho, de jugar en la Olimpiada este año, jugaría de parte de Estados Unidos. Ok, pues mete a llamar Murray ahí entonces. Shai, Murray, Luca, Giannis, Jokic. O a Karl Towns. Muy bien, tú pudieras meter a Karl Towns. Porque ya representó a República Dominicana. Sí, lo ponte buen Bayamba desde el banco también. Oye, no es un guiso que lleva los americanos. Oye, pero la estatura. No, tú tienes a Dylan Brooks, tú tienes a Andrew Wiggins ahí que puede Dylan Brooks cabe ahí.
Bueno, venir de la banca para completar los 12. Ah, hay que buscar los 12, a ver si Dillon Brooks cabe ahí. Rudy Gobert, que también perfectamente puede venir desde el banco. Ese sí. Gobert, un defensa del año de la liga. Y son tipos que llaman la atención. Esos serbios, esos... ¿Cómo se llaman los dos hombres que tienen el mismo apellido? Bogdanovic. Los Bogdanovic. Bojan y Bogdan. Eso podría pasar un año, pero estoy con Luis. Al segundo año ya no te llama la atención. Tú sabes. Ahora, el grupo internacional tiene un buen grupo. Sí. Obviamente, los americanos nosotros sabemos que son los dueños del negocio. No, cuando tú sacas Tatum, si lo hacen el año que viene, LeBron, Curry, Lillard y compañía. Pero este grupo de internacionales, de europeos sobre todo, tienen un buen grupo, que viven un muy buen momento. Totalmente. Vamos a hacer la pausa comercial. Venimos en breve con más en esta mañana. No se mueva. Escuchas Abriendo el Juego por Ultra 93.7.